Muy buenas tardes a todas y a todos. Es para nosotros un gusto estar acá con ustedes, continuando con este ciclo de charlas en torno a la economía social. Damos inicio, pero antes les comento que tendremos un espacio de unos 10 minutos para interactuar con ustedes y atender sus dudas y comentarios y reflexiones con cada uno de los invitados. Para lo cual les pedimos, escriban sus dudas y sus comentarios en el chat, porque habrá un equipo que estará resaltando esas preguntas para transmitírselas a nuestros invitados y ahí mismo en el chat también nos estaremos dando tiempo para estarles contestando. Mi nombre es Silvia Arriola y estaré moderando el día de hoy para ustedes. Agradecemos a las instituciones que organizan estas charlas, al Centro de Cultura Digital y al Instituto Nacional de la Economía Social. Y en esta segunda charla, nuestro tema central será la innovación y la economía social, con el objeto de dar a conocer herramientas que permitan desarrollar ideas creativas e innovadoras en los proyectos sociales. Es un gusto para nosotros dar la bienvenida al doctor Alexis Antonio Vera Sánchez. Él es consultor y coach especializado en procesos de innovación social, formación continua y estrategia organizacional. Fue coordinador de innovación y vinculación del Instituto de Diseño e Innovación Tecnológica. También fue director de Educación Continua y Vinculación y coordinador de la licenciatura en Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana Puebla. Tiene una maestría en Administración Internacional por la Universidad de Lausanne, Suiza, y un doctorado en Culturas de Innovación por la Universidad Iberoamericana Puebla. Actualmente es responsable del área de formación y cultura de la economía social en el Instituto Nacional de la Economía Social. Doctor, es un gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido. Adelante. Muchísimas gracias, Silvia, y gracias al Centro de Cultura Digital por la amable invitación que nos hacen a estar aquí para compartir un poco sobre la economía social y la innovación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor. Adelante. Muy bien, pues bienvenidos todos, buenas tardes. Me da un gusto enorme poder compartir con ustedes un poco sobre un tema que nos apasiona mucho en el INAES, que tiene que ver con la innovación social, sobre todo la innovación que es aplicada a las empresas de economía social, a los procesos de economía social. A mí el sector cultural siempre me ha interesado mucho, me encanta la gente que está en el tema de cultura, como yo sé que muchos de ustedes, si no es que la mayoría, lo están. Y creo que en el sector cultural hay un potencial enorme para compartir entre ustedes mejores prácticas, muy buenas prácticas, pero el potencial de compartir se debe traducir en un potencial de asociación. Creo que el potencial de asociatividad que hay en el sector cultural es enorme. Los beneficios para ustedes obviamente van a crecer en la medida que se puedan asociar entre ustedes, agruparse y crear cooperativas, crear empresas sociales, es decir, empresas que son propiedad de quienes trabajan en ellas, que eso es la gran diferencia, ¿no? Entre la economía social y el sistema tradicional que conocemos, ¿verdad? El modelo común y corriente de empresa. El día de hoy les voy a compartir, pues, este apasionante tema de la innovación, porque, pues, las empresas de economía social también compiten en el mercado, también tienen que ganarse los clientes, también tienen que generar soluciones, ya sea productos o servicios, que enamoren al público para que pues este público se fidelice, el público se acerque,
nos aplauda, nos quiera comprar lo que vendemos, que el público busque a nuestra cooperativa o a nuestra empresa, pues cada vez que tenga una necesidad asociada con el servicio que nosotros damos, que la tenga, como se llama, se dice en el top of mind, ¿verdad? Y de eso un poco buscamos al innovar, la innovación nos va a ayudar en gran medida a tener cooperativas o empresas sociales o agrupaciones que estén pues en la vanguardia de los gustos y preferencias de sus públicos, que sus públicos los amen y los prefieran por sobre cualquier otro producto o servicio. Ahora me voy a explicar un poco más, voy a compartirles mi pantalla para darles aquí algunas diapositivas que preparé, compartírselas, y en principio me gustaría decirles que la innovación es algo muy sencillo. Muchos piensan que tiene que ver con alta tecnología o que tiene que ver con productos comerciales, ¿no? Lo que se vende en los centros comerciales o en las grandes cadenas. Y no necesariamente. La innovación simplemente es una novedad valiosa. Es un concepto muy simple y muy potente a la vez. Fíjense, la innovación tiene que ser algo nuevo y útil. Nuevo, es decir, no existía antes, ¿no? En el mercado, ¿no? o en la comunidad o en la organización, ¿no? O en donde sea, porque la innovación es un concepto transversal que está presente tanto en la industria, por supuesto, pero también en el gobierno, en los deportes, hasta en lo militar hay innovación. La innovación existe desde que el ser humano está sobre la tierra, ¿no? Porque si no, no habríamos podido sobrevivir. Imagínense las primeras flechas, las primeras herramientas para cortar carne o las primeras antorchas para iluminar en las cavernas. Pues todas esas fueron innovaciones. ¿Por qué? Porque fueron novedades útiles, ¿no? Novedades valiosas. Entonces, con esta definición muy sencilla de innovación, quisiera que tuvieran en mente que toda actividad cultural que ustedes realizan puede producir innovación, por supuesto. Es decir, novedades valiosas, ¿para quién? Para la sociedad, para la comunidad, para su grupo destinatario, para sus destinatarios, para su público objetivo. Para ellos tiene que ser nuevo y valioso, nuevo y útil. Hay cosas que solo son nuevas, pero no son muy útiles. ¿Cuántos productos chatarra no vemos que anuncian ahí? No, muy novedosos, pero que no sirven para gran cosa. Pues esos realmente no son innovaciones, porque una innovación realmente debe de demostrar que es útil y por esa razón la gente no solo la compra, sino que la recompra y recomienda. Entonces, dicho en un lenguaje no comercial, ¿no? Una innovación es algo que la gente usa y recomienda su uso, ¿verdad? Y que es, por supuesto, algo nuevo. También hay cosas que son útiles, pero que no son nuevas. Entonces, esas pueden ser consideradas quizás unas mejoras, ¿no? Pero no necesariamente una innovación. Obviamente hay grados de innovación, hay innovaciones incrementales, innovaciones disruptivas, ¿no? Las disruptivas rompen el patrón, como decimos en este evento, ¿verdad? Como es el eslogan de este evento, rompen el patrón anterior, ¿no? Aquí estamos hablando de quemar el patrón. Bueno, pues las innovaciones disruptivas queman el patrón anterior, ¿no? Lo sustituyen con algo nuevo y mejor. Asociar dos objetos es una forma muy fácil de producir innovación. Por ejemplo, ustedes en esta imagen, ¿qué innovación ven en esta imagen? Quizás algunos digan el asa que se estira de la maleta, otros dirán las rueditas. Y fíjense, yo quisiera poner su atención en las rueditas de la maleta. Aquí hay una asociación de dos objetos. Le pusieron rueditas a una maleta. Por un lado, ya había maletas, ya había rueditas, pero no había rueditas en las maletas. Esto es relativamente reciente. A lo mejor muchos de ustedes ya
habían nacido cuando ya existían estas maletas, pero esto ha de tener unos 30 años que las hicieron. Entonces, la innovación fue ponerle rueditas a las maletas, punto. Así de simple, así de sencillo, pero ¿qué creen? Fue algo útil. Era algo novedoso, sí, ver maletas con rueditas, porque antes la gente solo las cargaba, pero no nada más novedoso, sino que resultó útil. Ahora, ¿de qué tipo de innovación nos interesa en la economía social? Nos interesa mucho la innovación que está orientada al usuario, es decir, a la persona que es destinataria de mi producto o servicio, de mi creación, la persona destinataria de mi arte, de mi ingenio, ¿para quién estoy creando? ¿No? Si yo soy un músico, a lo mejor estoy componiendo música para, no sé, parejas, o quizás estoy componiendo música para los que están festejando un aniversario, o si yo soy un pintor y me encargó un cuadro a alguien, ¿para quién estoy pintando ese cuadro? Es él, mi usuario, porque es quien va a usar mi cuadro. Y entonces, la innovación en la economía social necesita que el usuario esté en el centro. ¿Y a qué me refiero con el centro? Es que para diseñar una innovación poderosa necesitamos conocerlo de cabo a rabo, como se dice, conocerlo en todas sus facetas. ¿Cómo es cuando trabaja? ¿Cómo es cuando descansa? ¿Cómo es cuando estudia? ¿Cómo es con su familia? ¿Cómo es con sus amigos? ¿Cómo es en sus pasatiempos? Conocerlo por completo para entenderlo bien, entender sus necesidades y deseos y crear algo nuevo y valioso en función de sus intereses, de los intereses de ese grupo de usuarios meta, ¿verdad? La innovación en la economía social es clave. ¿Por qué? Porque todas las empresas de economía social, al igual que las empresas comunes, compiten en los mercados, es decir, compiten por la atención de la gente, compiten por el presupuesto, ¿no? Imagínense que hay una familia que se quiere ir de vacaciones con el aguinaldo, pero a lo mejor un miembro de la familia dice, a mí me gustaría que en lugar de irnos de vacaciones compráramos una cocina nueva, renováramos la cocina. Entonces, ¿qué compite aquí? Las vacaciones con la cocina. Entonces, ahí estamos compitiendo, se le llama competencia por presupuesto. En realidad, la gente no tiene presupuestos ilimitados ni tiempo ilimitado, ¿no? Tu obra de arte, a lo mejor si es una obra de artes escénicas, pues compite con otras cosas que son opción para las personas en cuanto al tiempo que pueden dedicarle a eso, ¿no? Es decir, ¿qué haría en vez de ir a ver una obra de teatro? Ah, pues puedo ir también quizás a patinar o andar en bicicleta o puedo hacer X, Y o Z cosas. Entonces, la economía social está inmersa en un mercado, en una sociedad que está basada en el mercado, en la que la gente tiene la libre elección de poner su dinero donde mejor le convenga, de poner su tiempo donde le resulte más satisfactorio, de poner su interés donde esté pues más feliz, ¿no? Entonces, la innovación se vuelve un instrumento, una herramienta clave porque nos permite sorprender al usuario, sorprender al cliente, sorprender al mercado, nos permite llegar en mejor posición que las otras opciones que ya hay, ¿verdad? Bien, ponernos donde los vientos son favorables es clave para innovar. ¿A qué me refiero con esto? No hay que innovar nada más por innovar, sino hay que innovar donde convergen estas tres cosas. Miren, la primera es donde hay necesidad, donde están las necesidades de los demás, converge con nuestra pasión, lo que a mí me encanta hacer, y con nuestro talento, para lo que soy mejor que otros o mejor que el promedio, ¿no? Para lo que soy muy bueno. En donde convergen esos tres círculos, ahí es a donde hay una oportunidad para ustedes para innovar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sé hacer muy bien? ¿Qué me apasiona hacer? ¿Y qué necesitan los otros? Si uno de estos tres falta,
se cae. Es como una mesa de tres patas que le falta una, se cae. Si yo identifico bien las necesidades de los demás y hago algo en lo que yo soy talentoso, pero no me apasiona, no es sostenible. Tarde o temprano me voy a aburrir, tarde o temprano alguien me va a superar porque pues yo no me siento totalmente atraído. Lo mismo pasa con si faltara la patita de el talento. Si no tengo talento, aunque me apasione y los demás lo necesiten, pues siempre va a haber alguien más que lo haga mejor que yo, ¿verdad? Y aquí quisiera destacar la importancia que tiene el conocer las necesidades de los demás. Mi experiencia es que muchas pequeñas empresas, muchas cooperativas, muchas empresas familiares fracasan en gran medida porque no entienden las necesidades de los demás. Se centran en lo que saben hacer, no en lo que se puede vender, no en lo que necesitan los otros. Si los demás lo necesitan, te lo compran. Si no lo necesitan, no te lo compran. O sea, aquí hay que salir de nuestra caja, romper nuestro propio patrón, quemarlo, como es en el, como es nuestro evento, ¿verdad? Como sugiere nuestro evento, y buscar, salir a ver qué es lo que los demás necesitan. Ahora se preguntarán ustedes, ¿cómo puedo innovar en colectivo? ¿No? Porque la economía social son procesos colectivos. Las empresas de economía social pertenecen a quienes ahí trabajan y son siempre grupos de talentos, ¿no? Entonces, innovar se puede hacer de muchas maneras. Hay varios métodos para innovar. Yo aquí les voy a presentar uno muy sencillo y muy potente. Se volvió muy popular porque, justamente porque es sencillo y porque da muy buenos resultados, ¿verdad? Se llama Design Thinking, así lo conoce la gente, ¿no? No hay así como que muchas traducciones. Si lo quieren traducir literalmente, design es diseño, thinking es pensamiento, pensamiento de diseño, algunos le llaman más bien diseño estratégico, pero en el mundo bajo y alto se conoce como Design Thinking. Es un método de innovación centrado en las personas, es decir, yo voy a innovar, no lo que a mí se me ocurre, sino lo que necesitan, basándome en lo que necesitan los demás, basándome en lo que se puede, como les decía, vender, en lo que resuelve, basándome en las necesidades, yo voy a generar soluciones que resuelvan esas necesidades no satisfechas. ¿Cuáles son algunos principios del Design Thinking? Bueno, el primero es este: el usuario está al centro de todo el proceso. Siempre cualquier idea que genere de solución, cualquier producto o servicio nuevo, siempre se la voy a mostrar al usuario y voy a ver si funciona para él o ella. El segundo principio, producir muchas ideas para tener una buena idea. Siempre nos han enseñado que hazlo bien y a la primera. Pues en Design Thinking ese principio no opera, ¿no? En Design Thinking es más, para tener una buena idea de solución hay que hacer lluvia de ideas, generar muchas con tal de que la gente, con tal de que tengamos opciones. Y si esta lluvia de ideas se hace en grupo, en equipo, es mucho mejor, con perfiles diferentes, es más rico. No es lo mismo tener un equipo donde todos piensan igual que un equipo donde se complementan. Un equipo donde hay quizás un ingeniero, pero también hay un artista y quizás por ahí hay un contador o un filósofo. ¿Qué importa? Lo importante es que haya diferentes perspectivas y eso es lo que va a ayudar a que la riqueza de las ideas sea mayor. No nos quedemos nunca con la primera idea que se nos ocurre para resolver un problema o para diseñar un producto o servicio, sino que vayamos por más. Yo siempre les digo, generen por lo menos 5 ideas cada quien y después las comparan y van descartando a ver cuál les gusta más. Ahorita vamos a ver eso. Siguiente principio, pensar radicalmente, salirse de la caja. Como les decía, quemar el patrón, salirse de lo común, salirse de lo estándar. Si quieren aquí verse soñadores, verse chiflados, ¿no? El design thinking nos invita a ir
a la raíz, de ahí viene radical, ir a la raíz, ir hasta al extremo, al fondo. Cuarto principio, prototipar. ¿Qué significa prototipar? Elaborar representaciones tangibles o perceptibles por alguno de los sentidos humanos, uno de los cinco sentidos, representaciones de mi idea, ¿no? Antes de engancharme en hacer el producto final, quiero hacer pruebas y los prototipos sirven para eso, para probar, para ver si la idea funciona o no va a funcionar. Y los prototipos normalmente se deben de elaborar con base en el siguiente principio, el quinto, equivocarse rápido y barato. Entonces hay que hacer prototipos de manera rápida y barata, porque no queremos comprometer todos nuestros recursos en un prototipo que a lo mejor ya en las pruebas demuestra que no es viable. Lo que queremos es más bien hacer algo rápido y barato para probarlo con los usuarios de manera rápida y barata. Siempre el usuario aquí está al centro. Es decir, todos los prototipos los pruebo con el usuario, ¿sale? Y finalmente, un sexto principio es usar visuales, muchos visuales. Para yo enseñar una idea innovadora, necesito mostrarla con fuerza. Una imagen dice más que mil palabras. Entonces, entre más imágenes use para mostrar mi idea y enseñársela con poder al usuario, me va a servir más. Y de hecho, si la imagen es 3D, si en vez de una imagen puedo usar una representación en tercera dimensión o algo lo más cercano a la realidad posible, algo que no tenga que imaginar, no le cueste tanto imaginar al usuario, sino que lo pueda percibir, tocar, oler, degustar. Hay prototipos, por supuesto, degustativos, ¿no? Cuando estás prototipando nuevos alimentos. Hay prototipos auditivos, cuando estás prototipando quizás nuevas piezas de musicales, o prototipos táctiles, ¿no? Pues cuando estás prototipando un producto común y corriente, etcétera. Hay prototipos, entonces, de varios tipos, de varios grados de fidelidad. Bien, este proceso de innovación centrado en la persona, que se conoce como Design Thinking, tiene cinco grandes etapas. La de empatía, definir el problema, es la segunda etapa, idear, prototipar y probar. Así de fácil, ¿no? Vamos a ver cada una de estas cinco. No es un proceso lineal. La ventaja del Design Thinking es que es un proceso, se le llama recursivo. Puedes regresar tantas veces como deseas a las etapas anteriores, tantas veces como sea necesario. Si, por ejemplo, hiciste tus ideas, pero no te diste cuenta al mostrárselas a los usuarios que no pegaron mucho esas ideas, puedes regresar a la etapa de definir el problema o empatía para entender al usuario. Ahorita les voy a explicar claramente cada una de esas etapas, pero lo que quisiera que recordaran en esta diapositiva es que el proceso no es lineal, no se puede hacer recursivamente. Bien, vamos con la etapa 1 del proceso de innovación centrado en las personas. Se llama empatía. ¿Y por qué se llama empatía? Porque el objetivo de esta etapa es conocer al usuario, ponerme en sus zapatos, pensar con su cabeza, sentir con su corazón, entender su mundo para poder diseñar soluciones que efectivamente a él le encanten, que las ame, usar y que las recomiende, ¿no? Entonces, para eso necesitamos entender a fondo al usuario. Entonces, esto significa que necesitamos salir al campo, salir a entrevistar al usuario, entrevistarlo por un rato, hacer entrevistas de profundidad de una hora, dos horas, charlas largas ahí a donde esa persona está, a donde trabaja, a donde vive, por donde camina. Lo puedo acompañar en un paseo, ir platicando para ver su mundo, conocer cómo entiende la vida, conocer bien sus necesidades no satisfechas, etcétera. Las entrevistas a profundidad en Design Thinking duran como de una hora a dos y siempre se tratan de realizar en el lugar de, en el territorio del usuario, digamos, por donde, les digo, donde trabaja, donde camina, donde vive. Hay que recorrer el camino con ellos, hay que pasar
por sus huellas para entender qué necesitan y qué no necesitan, ¿verdad? Qué ya tienen satisfecho. Pensar con su cabeza, sentir con su corazón. Esto es la clave para, al final, el objetivo es identificar necesidades no resueltas del usuario. ¿Qué cosas? Porque lo que ya tiene resuelto, pues para mí no es una oportunidad, pero lo que no está resuelto en él, para mí es una oportunidad para diseñar un nuevo producto o servicio que satisfaga esa necesidad. Porque yo no puedo innovar productos o servicios basándome en supuestos o basándome en mis propios gustos. A lo mejor a ti te satisface, pero el error más común es creer que lo que a mí me satisface y gusta es lo que satisface y gusta a todos los demás. Ese es para mí el principal, el error número uno de la mayoría de las empresas que quiebra en México, es que diseñan lo que saben hacer, lo que les gusta hacer, más no lo que necesita sus usuarios. Bien, entonces, una vez terminada esta etapa 1, donde se hacen entrevistas, básicamente yo recomiendo entre mínimo 10, máximo 20 entrevistas a profundidad con usuarios diferentes, ¿no? De los que yo identifico que podrían ser usuarios potenciales de mi solución, para tener información suficiente de diseño, ¿no? Terminadas las entrevistas, entramos a la etapa 2, que es definir. ¿Definir qué? El problema o situación que hay que resolver con la innovación. Entonces, hay que hacer una caracterización del usuario en primer lugar. ¿Quién es esa persona? ¿Qué características tiene, tanto psicológicas como demográficas, ¿no? Si es hombre, mujer, edad, por supuesto, pero también qué estilo de vida, qué principios, qué valores, qué piensa del mundo, qué piensa de X, Y, Z, ¿no? Caracterizarlo como si estuviéramos describiendo a una persona que conocemos a profundidad. Definir sus necesidades y deseos, por supuesto, ¿no? Tener claro qué no tiene resuelto. Identificar obstáculos o problemas que se encontramos para que esa persona pueda satisfacer sus necesidades o deseos. ¿Por qué no puede satisfacer sus necesidades o deseos hoy? ¿Qué obstáculos hay? No tiene dinero, no tiene tiempo, ¿no? Típico que identifique que una persona tiene un problema de, vamos a suponer, transporte, ¿no? Y su principal obstáculo es que no tiene, por ejemplo, transporte público en su ciudad. Entonces, ese es un obstáculo. No hay transporte público para resolver su problema de transporte al trabajo. Entonces, ahí ya identifiqué una primera barrera. Entonces, hay que identificar todas las barreras que sean relevantes. Formular el desafío es el siguiente paso. Es decir, el desafío es aquello que queremos resolver con la innovación. Y para formular el desafío, utilizamos una pregunta muy sencilla, que es esta. ¿Cómo podemos lograr X a pesar de Y? X es el objetivo o resultado deseado, Y es el principal obstáculo o problema. ¿Y a qué me refiero entonces aquí? ¿Cómo podemos lograr trasladarnos al trabajo de manera eficiente y rápida a pesar de que no hay transporte público? Y es el principal obstáculo, es decir, no hay transporte público. Lograr X es el objetivo, es trasladarme al trabajo de manera eficiente y rápida. Entonces, si se dan cuenta, estamos formulando en clave de desafío, ¿no? Clave de desafío es poner qué se quiere lograr y cuál es el principal problema para lograrlo. Así de sencillo. Y eso nos va a ayudar a guiar la siguiente etapa de desarrollo de la innovación, que sería el proceso 3, idear, generar ideas. Ideas poderosas que den solución al desafío, ¿no? Y entonces, como dijimos, un principio es generar muchas ideas, no quedarnos con la primera que se nos ocurre. Pensar de manera radical y arriesgada, salir de la caja, salir del patrón. Aunque pensar incluso idealistamente, en un mundo ideal perfecto, ¿cuál sería la solución ideal y perfecta? Aunque esa solución no la acabemos desarrollando,
pero el pensar así exageradamente en lo ideal nos va a ayudar, nos va a llevar a soluciones inimaginables o soluciones que a nadie se le habrían ocurrido. Por eso es importante hacer el ejercicio de, en un mundo ideal, ¿cómo sería la solución ideal? No hay que ponernos límites en esta etapa. Los límites los vamos a poner después, pero en la etapa de idear, en la etapa de soñar. Generar ideas nuevas e inéditas. Eso es muy importante. Algo que no se haya visto antes. Si ya se vio, descártenlo. Tiene que ser nuevo e inédito. Y de preferencia dibujarlas, pensar con imágenes, hacer dibujitos, aunque no sean buenos dibujando, no importa, aunque hagan bolitas y palitos, corazoncitos y estrellitas, no importa, hay que echar a andar la región derecha del cerebro, que es la región de la creatividad, de la imaginación, y usar imágenes nos ayuda. Una vez que generamos las ideas, pasamos a la cuarta etapa, que se llama prototipar. En prototipar, básicamente lo que buscamos es generar prototipos, elaborar prototipos de las ideas más prometedoras que se generaron en la etapa de ideación. La etapa de ideación nos va a producir muchas ideas que vamos a poder incluso enseñarle a los usuarios qué piensas de esta idea y que les den retroalimentación, y van a ir descartándolas en equipo, ustedes, en colectivo, esta idea ya vi que no, esta idea, pueden fusionar ideas, pero al final se deben de quedar con su mejor idea, la que promete más, y esa la van a traer a la vida, van a hacer una representación perceptible de esa idea. Ya les decía, puede ser algo degustativo, algo olfativo, algo acústico, táctil, algo que pueda la gente, con lo que pueda interactuar de alguna manera. Ese es un prototipo perfecto con el que puede interactuar. Entonces, después de tengan siempre presente que se debe de hacer de manera rápida y barata. Los primeros prototipos son muy baratos y muy rápidos. ¿Por qué? Porque apenas están en la etapa de prueba la idea. Una vez que vamos recibiendo feedback del usuario y nos va diciendo qué le gusta y qué no le gusta de mi prototipo, vamos generando nuevos prototipos, nuevas versiones de prototipo, ¿no? Con lo que ya entendimos de la retroalimentación, el prototipo, vamos y se lo enseñamos al usuario y le pedimos retroalimentación. El objetivo es tener algo que mostrarle al usuario para que nos dé su retroalimentación. Entre más cercano a la realidad sea este prototipo, mejor. Pero obviamente, entre más cercano a la realidad es, más caro suele ser también. Asegúrense de que ustedes se van acercando a su versión 10 del prototipo después siempre de haber tocado base con el usuario, después de haberle preguntado, oye, esto, ¿qué te gusta, qué no te gusta? ¿Voy por buen camino o no? Así es el design thinking, se llama un proceso iterativo o recursivo, va y viene con el usuario, va, le pregunta, regresa al taller, corrige, va, le enseña la corrección, regresa al taller, corrige y va elaborando prototipos cada vez más sofisticados, cada vez más caros, pero cada vez más cercanos a lo que va a funcionar para el usuario. Y finalmente, la etapa 5 de Design Thinking es probar. ¿Qué queremos probar? Queremos probar nuestras ideas, el prototipo sobre todo. Queremos probar qué le funcionó al cliente, al usuario, al público meta, a la comunidad para la que estoy diseñando, a esas personas para las que estoy diseñando. Siempre hablamos de personas. En Design Thinking, el proceso de innovación siempre estará centrado en las personas. Entonces, yo no estoy diseñando para una fábrica o para una máquina, sino para una persona. ¿Y cómo hacemos esta etapa de pruebas del prototipo? Pues, primero que nada, hay que acercarnos a los escenarios de realidad, es decir, ¿en dónde le voy a enseñar mi prototipo? Pues en un lugar donde idealmente consumiría ese servicio o ese producto. Entonces, si yo estoy haciendo pruebas, por ejemplo, de una obra de teatro al aire libre, a lo mejor le enseño a un usuario meta un prototipo, una pequeña versión, un intro de mi obra en un escenario al aire libre, ¿no? Que se asemeje al escenario final donde yo estoy pensando realizarla.
Siguiente es probarlos de manera rápida y barata, como dijimos. Escuchar toda la crítica sin defender al prototipo. No se trata de defender tu tesis, se trata de ir a escuchar en qué está fallando tu prototipo. ¿Qué le falta? ¿Qué le sobra? Tendemos mucho a defenderlo, pues porque es nuestro bebé, porque lo queremos mucho y porque le invertimos mucho tiempo y dinero a veces. Entonces, no, eso no hay que hacerlo. Lo que hay que hacer es ir con los dos oídos bien sintonizados para escuchar qué le gustó al usuario y qué no le gustó de mi prototipo, ¿verdad? Y anoto, todo eso lo anoto. Lo registro, me lo llevo y lo comentamos en grupo, lo reflexionamos para ver qué modificaciones hay que hacerle a la siguiente versión del prototipo, ¿verdad? Bien, hasta aquí me gustaría dejar la exposición. Quisiera nada más cerrar recordándoles que que el método es un método recursivo, es decir, que va y viene. No es un método lineal, no se trata de que de aquí estrictamente pasas solo de la 1 pasas a la 2 y de la 2 a la 3, no. Si después de prototipar te diste cuenta que algo estuvo mal, quizás quieres regresar a la ideación o tal vez quieres regresar un paso antes a la definición del problema. Quizás no definiste bien el problema que había que resolver con la innovación. O probablemente quieras regresar a hacer más empatía, a entender más o mejor las necesidades de los clientes o de los usuarios o de los destinatarios de tu innovación, ¿no? Entonces, eso es, de manera muy rápida, el método Design Thinking. Por supuesto que hay mucha literatura y videos en internet sobre Design Thinking. Ustedes pueden buscar y enriquecerse con eso. Tengan en cuenta que para los procesos de economía social, este es un método relevante porque es sobre todo un deporte de equipo, el Design Thinking. Es decir, este método funciona mejor cuando se hace en equipo, de manera colaborativa. Es un método social, es un método de grupo y la economía social necesariamente es un proceso grupal. El objetivo es, al final, sorprender a sus usuarios meta con una solución innovadora, es decir, nueva y valiosa, que ellos amen y quieran incluso recomendar a otros, ¿verdad? Muy bien, pues me gustaría dejarlo hasta aquí porque sé que tenemos poco tiempo. Estoy totalmente abierto a sus preguntas. Me encantará, por supuesto, tratar de responder pues todas las que nos dé la vida esta tarde para responder. Veo que ahí está la primera pregunta. Creo que Silvia va a ayudarnos, ¿verdad? Aquí con las preguntas, pero la voy leyendo esta. Ahí está Silvia, adelante. Sí, sí, estamos viendo que las preguntas que nos han estado llegando y vamos leyéndolas entonces. La primera que nos ponen acá nuestros compañeros de nuestro equipo técnico. ¿Las herramientas de innovación forzosamente están vinculadas a las herramientas tecnológicas? Gracias, Silvia. Pues no, definitivamente no. La innovación, hay innovación de baja o nula tecnología e innovación de alta tecnología. La innovación existe en todos los ámbitos de la existencia humana, no solo en el ámbito tecnológico. Hay innovaciones educativas, por ejemplo, de cero tecnología, ¿no? Entonces, no, definitivamente la innovación va más allá de lo tecnológico, ¿sale? Ténganlo en cuenta porque eso es muy importante. Para innovar solo hay dos condiciones que se deben de cumplir, que sea nuevo y que sea valioso, nada más, ¿no? Si es tecnológico o no, no importa. Perfecto. Nuevo y valioso serían las palabras clave. Exacto. La siguiente pregunta dice, me interesa innovar. ¿Cuál es el primer paso? ¿Desde dónde puedo partir? Muy bien, pues mi primera recomendación es el paso básico,
primero y más importante de todo, la innovación centrada en el usuario, como se le conoce, o centrada en las personas, que es conocer las necesidades de tus usuarios, de tus destinatarios de la innovación. Conocerlos a fondo, qué necesitan, qué no tienen resuelto, qué problemas les preocupan, qué deseos, ¿no? Salir de uno mismo para ponerse en los zapatos del otro, de aquel que yo creo para el que, al que le quiero resolver algo con mi innovación, para pensar con su cabeza, sentir con su corazón y entender perfectamente sus necesidades. Ese es el primer paso para innovar. Yo diría, es así, es sí o sí, ese es el paso obligatorio que hay que dar primero. Muchas gracias. Nuestra siguiente pregunta de nuestro público que nos está escuchando por Facebook y también por YouTube. ¿Qué herramientas de la innovación pueden ser útiles a los proyectos culturales? Definitivamente, yo les recomiendo mucho trabajar este método que les acabo de mostrar, Design Thinking, porque es un método universal, ¿no? Yo lo he visto para y lo he usado para resolver problemas de diversa naturaleza, problemas sociales, pero también problemas ambientales, también problemas comerciales y culturales, porque es una herramienta que se puede aplicar a todo aquella proyecto que tenga en el centro como destinatario a una persona o a un grupo de personas, a seres humanos. Si los destinatarios de tus proyectos culturales son seres humanos, usar esta herramienta del Design Thinking puede ser muy útil, porque nos lleva primero a conocer cuáles son sus expectativas, sus necesidades y deseos, y después, con base en eso, desarrollar todo el proceso de generación de novedades valiosas. Muchas gracias. La siguiente pregunta, ¿cómo empatizar con gente que no conozco, aunque sea de mi colonia o de mi comunidad? Bueno, pues esa es una pregunta muy buena, ¿eh? No es tan fácil. Suena fácil, pero no es tan fácil. Lo primero es ir con ojos de descubrimiento. Para empatizar es, imagínate que te quieres tomar una charla con tu vecino y que tienes interés de saber cómo es su vida, a qué se dedica, qué piensa, qué siente. Debes de tener cierta curiosidad mínima e interés por el otro. Y aunque no los conozcas, si tú vas, imagínate que estás descubriendo una vida nueva, que estás descubriendo algo que no conocías antes y que te va a ayudar a que tú puedas ofrecer un mejor proyecto, producto o servicio. Entonces, la primera cosa que yo les recomiendo cuando van a ir a hacer el ejercicio de empatía es que vayan con ojos de descubrimiento. Vayan como si fueran bebés, niños que no saben nada y que quieren saberlo todo. Y le preguntan muchos por qué es a esa persona. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y la gente, cuando tú le empiezas a preguntar por qué le gusta esto, por qué no le gusta esto, yo uso mucho la regla de los 5 porqués. Si alguien te dice, si yo le enseño, no sé, un disco y le digo, oye, ¿esta música te gusta? No, no me gusta. Y le pregunto, ¿por qué? Porque tiene un ritmo muy lento. ¿Y por qué no te gustan los ritmos lentos? Pues porque yo soy una persona muy activa. ¿Y por qué eres una persona muy activa? Y así, como si fuera niño chiquito de por qué, por qué, por qué, van a ver cómo eso les va a dar mucha información útil y les va a hacer sentirse fluyendo en la conversación, ¿no? Como un niño curioso. Ir con esa, bandera de los porqués, ir con la bandera del descubrimiento, del niño pequeño que quiere conocerlo todo, les va a ayudar mucho a empatizar. Ya después le van a agarrar seguro callo, van a hacer callo y van a hacerlo, le van a agarrar la onda más fácil, pero en principio esa sería mi recomendación, vayan como si fueran niños, ¿no? A preguntar por qué. Salir a la calle, salir y preguntar, ¿no? Salir y preguntar así tal cual, como si fueran unos reporteros, unos investigadores que están, ¿se acuerdan de este programa
de entrevistas de aquí nos tocó vivir, ¿no? Que salía y simplemente salía a preguntarle a la gente, ¿no? Cristina Pacheco. Con Cristina Pacheco, exactamente. Uh-huh. Pues así, ustedes como Cristina Pacheco pueden ir y salir y encontrarse con el extraño, porque la innovación requiere justo de salir de nuestra zona de confort, es decir, salir de lo que ya conocemos y entrar a lo que desconocemos, entrar a hablar con los extraños, entrar a hablar con personas en ámbitos en donde normalmente no hablo con ellas y así. Perfecto, vamos a ver nuestra siguiente pregunta. ¿Podría mencionar algunos ejemplos de tecnologías sociales de algunas empresas de economía social? Claro, fíjate que, bueno, de entrada me gustaría decir que por tecnología social yo entiendo que es una tecnología que se creó en comunidad y que sirve a la comunidad, ¿no? Y ahí, pues yo les puedo dar muchos ejemplos. Cuando estuve en el Instituto de Diseño e Innovación Tecnológica, trabajábamos ayudando a algunas comunidades. Por ejemplo, los ayudamos. Recuerdo que había una colonia de pepenadores, ¿no? En el estado de Puebla, que no sabían qué hacer con el Tetra Pak. No sabían, y entonces estuvimos ayudándolos para encontrar una solución al Tetra Pak que la gente desecha. No es tan fácil reciclar el Tetra Pak. Y después de hacer varios prototipos, pruebas y de varios meses de trabajo, desarrollaron ellos una solución muy interesante. Crearon como una especie de techos de Tetra Pak que les sirvieron muy bien a ellos mismos para sus propias viviendas o para los corralitos de los animalitos, ¿no? Es una solución que crearon en colectivo y que les benefició a esa comunidad de pepenadores, porque pues la mayoría de ellos acabó instalando ese tipo de techos en algunas partes de sus viviendas, ¿no? Que era una solución pues de un costo muy bajo para ellos y que por supuesto, cuando tenían los recursos, los iban reemplazando por techos de mejor calidad, más firmes, pero mientras tanto, mientras tenían esos recursos, estos techos eran una solución para un problema de interacción con la intemperie, ¿verdad? Entonces, una solución que entre ellos trabajaron, sí, un poco coachados, si quieren ustedes, por nosotros, pero en final fueron ellos los que estaban en el taller y en los laboratorios trabajando con el Tetra Pak. Y la solución se les quedó a ellos. Por ponerles un ejemplo sencillo, así hay muchas más soluciones que se generan en comunidad y sirven a la comunidad. Claro, y sobre todo porque seguramente se vieron, tenían esa necesidad, descubrieron esa necesidad. Y al descubrir esa necesidad, vieron la forma a su alcance para poder darle una solución. Entonces les fue útil, era nuevo porque no lo habían identificado en algún otro lugar y pues no invirtieron mucho. No, y era valioso para ellos porque les resolvía el problema de por ejemplo, de la lluvia en muchos de sus hogares, ¿no? De conseguir una solución de aislamiento de la intemperie de muy bajo costo. Ese era el desafío. ¿Cómo podemos tapar nuestros hogares a pesar de no tener dinero para un techo, ¿no? Perfecto. Pues, doctor Alexis, le agradecemos que nos haya venido a regalar esta parte tan importante de sus conocimientos. Esperamos pronto tener oportunidad de volver a platicar, de volver a tenerlo acá en este foro. Muchísimas gracias. Y pues nosotros estaremos pasando a nuestra siguiente sección. Doctor Alexis, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Al contrario, Silvia, muchas gracias a ti y a todos los organizadores de este gran evento y gracias a todos los que estuvieron atentos a la charla. Espero pues les haya aportado algo. Ya les digo, es solo una probadita. Pueden meterse más a fondo al método y yo creo que lo van a encontrar muy útil para sus proyectos culturales.
Claro que sí, ahí en la página del INAES, ahí podemos encontrar mucha información también al respecto y bueno, que seguramente nos va a ser de mucha utilidad para nuestra vida, para el día a día. Muchísimas gracias, doctor. Al contrario, gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. Pues bien, nosotros estaremos ahora pasando a una siguiente sección y para esto les presento al licenciado Juan Manuel Gutiérrez Jiménez, quien es colaborador del Centro de Cultura Digital y él nos estará llevando de la mano ahora hacia una interesante entrevista a nuestro siguiente invitado. Él es el maestro Aldo Rodríguez Magaña, quien cuenta con una maestría en creatividad para el diseño. Es egresado de la Escuela de Diseño del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Es promotor de cultura de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, además de ser profesor, conferencista y consultor de proyectos de imagen y comunicación comunitaria. Actualmente cursa la maestría en Design Management en la Escuela Superior de Diseño de Barcelona. Es fundador de la empresa Discurso Creativo y la marca Planeta Gráfico, reconocida como Emprendimiento del Año por el Instituto Nacional del Emprendedor, con mención honorífica por el Software para Dispositivos Electrónicos, en el marco de los premios Diseña México 2018. Bienvenido, maestro Aldo Roma. Adelante, Manuel, lo dejo contigo. Y pues vamos a esta sección tan interesante y estaremos muy atentos a esta entrevista. Muchísimas gracias. Adelante. Muchas gracias, Silvia. Pues sí, me da mucho gusto compartir este espacio con Aldo porque aparte de la trayectoria, es una persona que tiene una calidad humana increíble y una sensibilidad para construir, ¿no? Digamos, desde cualquier parte. Antes de retomar, digamos, como la parte de la entrevista, me gustaría primero recuperar algunos elementos de la sesión anterior, porque creo que va muy de la mano con lo que le voy a preguntar a Aldo. En la sesión anterior planteábamos que la economía social es un medio para generar autonomía en las personas. También revisábamos que este modelo económico de la economía social es muy diferente al modelo capitalista y en esta trinchera es en donde se le prioriza más a la fuerza de trabajo que al dinero, ¿no? Es decir, en este modelo empresarial, técnicamente, está ante todo el valor de las personas. Y creo que eso es algo muy importante que resaltar y no lo quiero perder de vista, ¿no? Para quienes se están conectando por primera vez o que a lo mejor tiene poquito que están tomando la charla, bueno, para que tengan ese contexto. Y justo lo que mencionaba Alexis, ¿no? Desde la economía social hay un interés por crear comunidad, por crear una serie de alianzas, una serie de colaboraciones, una serie de vinculaciones con otras personas, ¿no? A diferencia del modelo rígido empresarial en donde todo es competencia, ¿no? En donde la otra persona puede ser factor de competencia y entonces, de alguna manera, pues, se vuelve el enemigo, así decir, ¿no? Desde la economía social eso no ocurre. Y bueno, Aldo nos va a contar un poquito más al respecto. Creo que vivimos en una era en donde necesitamos aprovechar mucho nuestras tecnologías y, bueno, pues en la sesión anterior rememorábamos un tanto el valor de la escritura, ¿no? Como una tecnología que ha sido, pues digamos, como que un antes y un después, ¿no? Y finalmente, pues creo que la creatividad y la imaginación son bienes comunes que están más allá de las relaciones económicas del poder
y pues justamente de las relaciones que genera el dinero. Entonces creo que eso es un preámbulo para llegar ahorita con Aldo, porque justamente las preguntas que le tenemos planteadas pues tienen que ver con esto, ¿no? Bienvenido, Aldo, ¿cómo estás? Bien, bien, Manuel, muchas gracias por la invitación. Ya aquí escuchando atentamente al doctor Alexis, que mientras explicaba, entendía muchos pasos que hicimos y ahorita se me ocurrió meternos a las entrañas de mi proyecto para que vean cómo reforzar lo que comentaba el doctor Alexis y lo que comenta esto ahorita, ¿no? Que también es interesante cómo Planeta ha evolucionado y ahorita la necesidad de hacer comunidad es lo primero, ¿no? No hay otra más que fusionarnos con más gente, con más escuelas, pero ahorita vamos platicando y bien emocionado por la invitación, gracias. Muy bien, pues bienvenido. Pues, ¿qué te parece que comencemos primero con la pregunta de rigor, ¿no? ¿Qué es Planeta Gráfico? ¿Qué hace? ¿Cómo surgió la idea? Cuéntanos un poco de la historia de este proyecto. Ok, voy a presentar aquí un poquito la pantalla, ¿no? ¿Cierto? Para que conozcan un poquito de lo que es Planeta Gráfico. Pues empezar platicándoles que a lo mejor yo inicié con el pie izquierdo, ¿no? Por así decirlo. Me creí la idea de que voy a tener una plataforma y voy a ser la punta del mundo y el próximo Steve Jobs y fácil, no voy a romperlo. Y curioso porque, ¿cuál fue la idea y en qué se basó todo esto? Yo soy diseñador de profesión, ahorita un poquito se platicaba de ese tema, y uno de los problemas que tenía el diseñador o la comunidad creativa en este caso, tenía que ver con su gestión, la gestión, ¿no? La gestión es un tema que nos golpea, parece que es la cueva oscura que nadie quiere entrar, y desde problemas de cuánto cobrar, cómo administrar mi trabajo, cómo llevo mi contabilidad, todo ese tipo de cosas, ha sido muy, muy complicado. Y pues decidimos meternos ahí en ese espacio. Y entonces dije, pues vamos a hacer unas plataformas o herramientas que ayuden a la gestión creativa, principalmente en el tema de diseño. Y pues nos metimos a hacer diferentes herramientas, ¿no? Plataforma, calculadora, hicimos diferentes ejercicios que, curiosamente, mientras más lo hacíamos nuestro, por así decirlo, menos impacto tenía, ¿no? De repente había una cuestión de decir, vamos a construir y ser los tecnólogos del mundo, no sé. Y la verdad es que no iba por ahí el camino. Todo empezó cuando empecé a conocer un poquito más precisamente incluso del INAES, y conocer la economía social y empezar a ver que el tema que teníamos en la mano, que fue una solución basada en un modelo, en el método de Design Thinking también, ahorita platicamos un poquito de eso, empezamos a ver que mientras más se compartía y mientras más aliados teníamos, mejor nos iba, ¿no? Y entonces era, y no solo en términos económicos, porque ni siquiera eso ha pasado, sino en términos de uso con los nuevos usuarios, los chicos que son creativos, los que más van a utilizar la plataforma. Hicimos una calculadora basada en investigación, basada en números, donde a partir de 4 o 5 preguntas tú puedes obtener una idea del costo de la hora, de acuerdo a cómo están los perfiles en el mercado, y puedes definir también cuánto te puedes o cuánto puedes cobrar, ¿no? Esta simple calculadora es gratuita, la pueden usar, y tiene diferentes usuarios constantemente al año, escuelas la usan, empiezan a tener este acercamiento a algo que ya teníamos ese problema. Hicimos una calculadora, hicimos una plataforma para emprendedores donde se puede cobrar, administrar, se pueden poner ahí un poquito bueno, un poquito todos los productos que tú tengas, no solamente temas gráficos, todos los productos creativos. De hecho, ya tiene productos proveedores, que también es otro tema de alianzas, y empezó a funcionar también muy bien, pero no hacía un boom. El boom lo hizo cuando hicimos una versión para escuelas, y las escuelas pueden enseñar esta versión para alumnos, para que puedan facturar, para que tengan un acercamiento a los códigos de Hacienda, para que tengan el conocimiento de las claves mismas hacendarias, ¿no? El TW, que es un millar, el H64, creo que es servicio. Todo este tipo de nueva tecnología y nuevos temas que están surgiendo y que el creativo parecía alejarse más, los acerca, ¿no? De manera práctica
de una manera más eficiente y con un lenguaje más atractivo al tema, ¿no? Empezamos. Perdón, Aldo. Dime. A ver, por ejemplo, aquí hay un primer tema, ¿no? Porque estás hablando de la calculadora y de cómo medir el precio de tu trabajo. Sí. ¿Cómo fue esta reacción, digamos, cuando notas que tu cliente ideal se transformó en más bien en estudiantes de distintas universidades? ¿Qué beneficios has encontrado al respecto? ¿O cómo has aprovechado esa oportunidad de tener un público que está en formación, ¿no? O sea, digamos, por lo que cuentas, esta herramienta fue pensada inicialmente para emprendedores, pero de repente te das cuenta que le está siendo útil a estudiantes, ¿no? Y eso creo que es algo como interesante. Fíjate que ahorita, y me voy a meter un poquito en el tema del doctor Alexis que decía hace ratito, voy a meterme a los archivos de Planeta y voy a mostrarles los ejercicios que hicimos antes de emprender. Llegar al diseño de la plataforma fue la solución a un tema de investigación, a temas de empatía, a temas de design thinking que comentaba hace ratito. Y estos son los archivos, ¿no? Ahorita mientras platicaba me fui metiendo e investigando. Planeta tuvo un primer nivel. En el primer nivel estudiamos lo que era el problema. Y en el problema preguntamos a personas, nos acercamos, hicimos ejercicios de empatía y logramos, por ejemplo, este que es el, creo que el final, a través de formatos que nosotros mismos diseñamos, encontrar un poquito lo que era los datos generales del sector, las causas y efectos que ocasionaban ese problema. Un mapa de actores. Este mapa de actores fue clave incluso para lo que estás comentando ahorita, Semano, porque el tema del mapa de actores nos ayudó a decir, ¿saben qué? No es por este camino el que tenemos que seguir. Nos fuimos para atrás y entendimos que en un tema, digamos, radial, en un tema de órbitas, irnos a las escuelas iba a tener más impacto e iba a contribuir más que buscar emprendedores. Si se dan cuenta, en esta primera tema teníamos emprendedores. Y después lo hicimos más grande, nos fuimos con empresas, proveedores, influencers, revistas, escuelas, asociaciones, y llegamos a buscar hasta Adobe nos ayudó en algún momento. Entonces, ver el mapa completo de las posibilidades de resolver el problema, todavía no sabíamos que iba a ser plataforma, pero ver todas esas posibilidades, tenerlas en un mapa, nos ayudó mucho a ir, ver que nos equivocamos, regresábamos y decíamos, ¿y si vamos con el INADEM? Y ahí íbamos con el INADEM, regresábamos y no funcionó y era... Y fue ese trabajo constante, pero con una base de investigación, la que nos dio la seguridad de saber, este trabajo va a llegar a algún lugar, ¿no? Entonces, hicimos un mapa de stakeholders, tenemos por ahí estudios, en un segundo nivel, la ideación, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la ideación? ¿Cómo fue? ¿Cuál es la hipótesis? La elaboración de diferentes insights, ¿no? Que le llamamos en diseño, ¿quiénes van a participar? Entonces, todo el trabajo que hablaba hace ratito el doctor Alexis tiene que ver, lo hicimos, ¿no? Desarrollamos diferentes formatos que nos ayudaban a tener las bases para poder ir y venir. Entonces, en un regreso, Manu, fue que dijimos, oye, las escuelas hay interés, vamos a llevarlo a las escuelas. Ajustamos la plataforma para estudiantes y es como ha estado funcionando ahorita, ¿no? Llevamos plática, llevamos plataforma, llevamos todos los elementos. Esto es gratuito totalmente, si hay escuelas que quieren que llevemos con gusto. Y los chicos empiezan a tener estas prácticas de gestión ya tecnológica, ¿no? No es algo que a mí me enseñaron mucho en temas de hojas, ni siquiera hojas de Excel, creo, eran estas hojas grandes de estos libros. Pues de esta forma estamos tratando de innovar, ¿no? En ese sentido al gremio del diseño gráfico principalmente. Pero sí fue todo un trabajo, si te das cuenta, tenemos la parte de marketing, recursos, los activos, incluso en qué momento entró la identidad, en qué momento entró las ventas, las implementaciones, ¿no? Sí ha sido un trabajo de mucho mapeo, de mucho registro. Innovar para nosotros ha sido primero capturar mucho dato y después vemos qué hacemos con esta información. Pero fue en ese ir y venir cuando encontramos la posibilidad de llevar el mercado hacia otros lugares, que nos ayudarán a tener más impacto.
O sea, es decir que la historia de Planeta Gráfico ha estado trazada pues justamente por este proceso de escucha, por este proceso de prueba y error, y finalmente han logrado depurar una serie de servicios que, como bien dices, les han generado impacto, pero también me imagino que algún beneficio, ¿no? En ese sentido empresarial. Fíjate que sí, te digo que la idea, tonta idea que te compras al inicio es esta de ser la punta de la pirámide, y es errónea. Esta visión piramidal ya la rompimos, estamos buscando esta visión conectada en red, ¿no? Donde todos somos capaces de recibir, y es donde mejor nos ha ido. Nos vinculan, nos invitan, simplemente esta invitación de con ustedes es algo atractivo, es algo que nos gusta, genera más impacto, y es a través de los enlaces. Y entonces estamos viendo las posibilidades de cómo Planeta Gráfico se convierte en este colectivo de diferentes, no sé si empresas sociales de diseño o creativas que quieran aportar y empezar a tener este gremio más amplio, ¿no? Nosotros enfocados en el tema de gestión, que no hay un antecedente, no hay empresas de gestión creativa hasta el momento, hasta que inició, y ahorita ya hay una por ahí que otra, ¿no? Ya empezamos a mapear, pero sí fue el trabajo de acercamiento con las personas, con las escuelas, la vinculación a partir de, se llama Encuadre, que es la Asociación Civil de Escuelas de Diseño en México, y cómo a nivel de paraguas nos pudo y nos dio acceso a diferentes universidades públicas y privadas, en donde hemos podido llevar el trabajo, y el beneficio de la comunidad de diseñadores pues es increíble, ¿no? Cada conferencia, hoy en la mañana estuvimos en una universidad, ETAC, y los chicos quedan asombrados, porque al final les dejamos las herramientas para que ellos puedan arrancar, estudiar y seguir teniendo este beneficio. Entonces está el beneficio de impacto y el beneficio económico. Hemos trabajado con Adobe, ahorita hicimos un vínculo con Allianz, que es esta aseguradora. Estamos en proceso de las conferencias y todo, pero resulta más impactante para ellos tener este tipo, o ya más es más atractivo decir, ah, tienes esta comunidad, ¿no? De impacto, pues sí, para trabajar en conjunto es mucho mejor, ¿no? Y ha sido más positivo ese equilibrio que estamos buscando, tanto económico como de impacto. Aldo, ¿te apasiona lo que haces? Mucho, Manuel, no sabes las cosas. No me deja tanto dinero, aparte hago diseño, aparte hago página web, todo eso, pero para Planeta Gráfico siempre tengo un espacio para Planeta Gráfico, escribo, ¿no? De repente ahí los invito a ver el blog, hacemos actividades, por ejemplo, hicimos una actividad que se llama un zombie construido desde tus miedos, ¿no? Y qué es ese perfil creativo que no eres, y al final te daba un resultado ahí de una ilustración que trabajamos justo con una chica que trabajó con nosotros en el programa de becas. Entonces, esta chica es ilustradora, hacemos el vínculo con ella y aparece un zombie, ¿no? Con todas las habilidades que no eres. Y Valeria se llama, saludo Valeria. Y siempre estamos buscando. Ahorita vamos a hacer una encuesta que va a preguntarle a los creativos que tienen un despacho si lograron tener los resultados. Esperamos que hagan este ejercicio de reflexión sobre, híjole, no me di esto, no me di, no llegué a este objetivo. Y siempre buscando la mejora en la comunidad creativa, ¿no? Sí, creo que lo que comentas es muy importante porque, bueno, pues justamente la idea de estas charlas, de este concepto, pues es justamente como promover esas experiencias que satisfacen las necesidades de las personas, ¿no? En este caso, pues, tan solo escucharte se nota claramente que esto te apasiona y que no hay alguien externo que te lo esté pagando, ¿no? O sea, creo que eso es como la dimensión a la cual debemos llegar, ¿no? Que esto lo haces porque sientes una vocación, un compromiso, una responsabilidad y se mueve, ¿no? Y mueve a otras personas, ¿no? Y creo que eso es en parte el valor del trabajo que llevan haciendo. Ahora cuéntame, Aldo, ¿qué ha representado para ti innovar
sobre todo tú que estás muy inmerso en este tema de las plataformas digitales, y sobre todo, ¿cuáles han sido los principales obstáculos a los que te has enfrentado en esta tarea? Fíjate que ahorita que comentaba el concepto del maestro, el doctor Alexis, sobre innovación, yo estudié un poquito lo que era el manual de Oslo, y al concepto le agregaba esta parte de que la innovación debe generar nuevos conocimientos. Digo, al final, doctor Huerta decía que había niveles. Entonces, yo me quedé mucho ahí. Toda innovación tiene que generar o nuevos conocimientos o nueva tecnología. Era algo que me atrae mucho, ¿no? Generar este conocimiento. Entonces, abrir la tecnología de Planeta Gráfico para nosotros, me apasiona parte del conocimiento. Entonces, hicimos una encuesta, hacer encuestas que nos permite sobre la expectativa salarial, todo esto. Creo que es la parte de innovación que tenemos en el sentido del conocimiento que está abierto ahí, ¿no? Está la plataforma, están los resultados, los pueden checar. Y esa parte es la que nos atrae, la que me gusta, la que trabajamos mucho en Planeta. ¿En qué nos hemos topado uno de los problemas principales? Por un lado, siempre va a ser lo económico, pero lo económico ya es algo como un estándar, ¿no? O sea, el dinero siempre va a hacer falta. Así tengas mucho o poco, siempre va a hacer falta. Entonces, no es algo que nos detenga, pero sabemos que hay un tope, ¿no? Hay un presupuesto, no hay que rebasarlo y hay que estar atento a eso. Y la segunda, muchas veces, no sé por qué, y a lo mejor espero no meterme el pie en esta respuesta, pero muchas veces encontramos pocos sí en el camino, ¿no? Con esto me refiero a que hay pocas personas que están dispuestas a sí escucharte como emprendedor cuando llevas tus cosas, cuando llevas tu proyecto, tus esperanzas y tu ilusión y te dicen no o te dicen, ahorita no, joven, hay pocos sí, ¿no? Y esos sí, abrazos y besos a todos los sí, porque esos sí son los que abren la puerta y los que permiten que la red siga siendo nodos grandes, ¿no? Entonces, creo que contestando tu pregunta, uno de los problemas más grandes que los que enfrentamos son esos no, ¿no? Que son muchos, ¿no? El yo que gano o el a lo mejor ni te volteo a ver, ¿no? No tengo tiempo de voltearte a ver. Ante eso, yo peleo mucho, intento ser un sí siempre. Fuera de ahí, a lo mejor otro nivel de problema tiene que ver luego tú llegas muy emocionado a explicar algo y pues estás en un lenguaje, ya tienes tus sueños hasta acá y no estás en el mismo nivel de comunicación. Entonces, saber comunicar con las personas poco a poco tu sueño es otro tema que de repente te enfrentas, ¿no? Por ahí son los que con los que visualizo, Manuel, que me he enfrentado más. Me imagino. ¿Tú te sientes más emprendedor o empresario, Aldo? Emprendedor. El paso para ser empresario es más grande. Me gustaría que sí existieran empresas de los emprendimientos que hago, pues sí. Hay muchos pasos que hacer antes de. Pero emprendedora, hago miles de cosas. Aparte de Planeta Gráfico, tenemos otro proyecto que se llama Niman. Ahorita estamos haciendo unos portafolios gráficos. Entonces, constantemente me gusta crear. Soy como generador de ideas. Es algo que me atrae mucho, ¿no? Y siempre con ese sistemita. Aquí se ríen mucho porque, ¿cuál es el problema? ¿Qué resuelve? ¿Qué hace? ¿No? Y sobre todo eso, ¿hacia dónde nos lleva? Es algo que generalmente hago. Y siempre a mis estudiantes les invito a hacer, ¿no? A generar ideas. Más que eso en el tema creativo, la parte de generar ideas, pues, no cuesta nada más que tiempo de investigación, de lectura, por ahí es lo que me trae. Bueno, ya que lo mencionaste, cuéntanos sobre Niman. sé por ahí que es todo un instrumento para abordar este tema justamente. Entonces, ¿de qué se trata? A ver, porque tiene que ver con la innovación, o sea, digamos, tú siendo una persona inquieta, no solamente se ha centrado en ofrecer servicios gráficos o una plataforma digital, sino que a lo largo de este tiempo, con tu experiencia, y me imagino que con experiencias de otras personas, has, digamos, de alguna manera sintetizado este pensamiento creativo
en un simulador de negocios. Entonces, cuéntanos brevemente el recorrido que te ha llevado a este que es Niman. Sí, gracias, Manuel. Mira, Niman es una palabra náhuatl que significa lo que sigue, ¿no? Continua. Entonces, como siempre estamos como creando cosas, ya no sabemos el camino. Fue algo así de, no, pues primero investiga, bla, 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 y lleva el problema, resuelve. Entonces, vimos que eran como unas fichas en donde son los mismos pasos que hay que seguir, pero a unos les metemos más énfasis que a otros, ¿no? A lo mejor este emprendimiento no necesita tanta investigación, a lo mejor este sí requiere mucha, ¿no? Planeta Gráfico requiere mucha investigación, no como los portafolios o una cafetería, ¿no? Entonces, el tema de Niman fue identificar esos momentos que un primer nivel es la estrategia, otro segundo nivel es la marca, otro tercer nivel es qué tecnología vas a usar y un cuarto nivel es temas de alianza de marketing. Entonces, prácticamente en una plática que se genera, las personas van definiendo si van a invertir mucho tiempo en la idea, en el prototipo, en la investigación, en la observación, qué tanto, en identidad gráfica, registro, nombre, alianzas, plan de negocio. Y este termina siendo su plan de negocio, ¿no? Las personas muchas veces quieren emprender y ponen un local, ¿no? Y no, espérate, investiga si es el local adecuado, qué vas a vender. Entonces, Niman es como un pequeño mapa que hacen las personas así en juego, en una sesión rapidísima, y ellos pueden entender los pasos que necesitan cubrir antes de desembolsar dinero, ¿no? Porque lo que perdemos luego del emprendimiento es el dinero. Toda la parte uno de estrategia no se requiere dinero, simplemente se requiere investigar, tener la idea, todo lo que el doctor decía hace ratito del design thinking, se hace en toda la primera parte, incluso lo vinculamos con los objetivos de desarrollo sostenible. Después trabajamos ya marca, nombre, registros, toda la parte de recursos y marketing, ¿no? Entonces, este primer mapa nos sirve para decir, así va a iniciar tal proyecto, ¿no? Y hemos hecho este taller en varios lados. Hace poco estuvimos en la feria del libro del Poli y sí, está muy padre. La verdad es que sí es un buen inicio para todos, ¿no? Con quienes no saben cómo emprender, esta primera línea de mapas, como mapa es importante, ¿no? Eso es Niman, y eso también ahí lo hicimos. Ahí está. Creo que se fue Manuel, ¿verdad? Ahí está. No te escucho. Sí, el audio, Manuel, creo que te está fallando. Pues prácticamente el tema de Niman y de Planeta Gráfico y pues todas las empresas, de repente, que en general todo lo que hacemos tiene que ver con de entrada, equipo multidisciplinario o transdisciplinario, siempre buscamos personas ajenas, ¿no? Y después vemos cómo hacerlo comunitario para tener más impacto. Es como el último paso. El impacto es como algo que requiere muchas bases para poder tener mayor alcance, ¿no? En ese sentido. No sé si ya. Ah, Silvia, estás por ahí. Ya también ando yo acá. Es que, ¿sabes qué? Fíjate que está sonando muy interesante. Yo sí quisiera preguntarte, ¿de dónde te surgió esta idea? O sea, ¿cómo detectaste la necesidad de crear, por ejemplo, la calculadora de la que nos estamos hablando, precisamente ya que estás haciendo también, que estamos haciendo mención un poco a la plática que tuvimos con nuestro primer invitado, de detectar las necesidades? ¿Cómo detectaste tú esa necesidad? Fíjate, en primera instancia, bueno, yo lo viví, soy diseñador y fue así de, ¿cómo cobro cuando salí? ¿No? Esa fue la primera. Y después, ya cuando hacemos comunidad con otros gremios o así, colectivos, es la pregunta de todos, ¿no? Y yo decía, a ver, somos creativos, somos expertos en dar soluciones,
¿por qué no hemos enfrentado este tema, ¿no? Y entonces fue como trabajar por ahí el tema del tabulador. Créeme que no, tampoco ha sido algo que acepten todos, ¿no? Sí nos hemos topado con personas que dicen, oye, no, ¿por qué tabulas mi trabajo? No es una tabulación, es el resultado de hecho, son números del INEGI, de la encuesta de ocupación y empleo, son números del IMCO, del Instituto para la Competitividad, son números de una empresa privada, que es la revista de diseño. Entonces, tratamos de englobar no lo que decimos nosotros, sino lo que el mercado dice, y lo hacemos investigación. Siempre nos vamos al tema de vamos a sustentarlo, vamos a darle soporte y vamos a dar la idea. Entonces, ese soporte es el que nos ha hecho que nos volteen a ver un poquito más serios, ¿no? No tanto de qué es Aldo y se le ocurrió, no, más bien es una recopilación de investigaciones, cosas que existen, lo hacemos nuevo, como dice el doctor, y lo hacemos útil, ¿no? Que sirva para los chicos, en este caso de creatividad, chicas y chicos que están a punto de salir, ¿no? De egresar. Claro. Aldo, y por ejemplo, ¿dónde se te puede localizar? No sé si puedan ahí nuestros compañeros del equipo técnico poner ya sea tu página o tu correo electrónico, porque la verdad es que toda la información que nos estás dando es información que puede ser de mucha falta para mucha gente que nos está viendo o gente que nos va a ver en la retransmisión. La verdad es que es un proyecto realmente innovador. Como tú dices, eres una persona que está genere ideas. Estas ideas, la verdad es que pueden ser de mucho para muchas otras personas y puede en algún momento pues generar, no sé si tengas alguna patente, ¿ya patentaste algo? En temas de imagen, sí, ¿no? Planeta Gráfico, Niman, todos los elementos, de marca, perdón, están registrados. En tema de software, fíjate que ahí es un poquito complicado la legislación, porque una misma idea en un lenguaje se puede hacer en otro lenguaje y en otro lenguaje, entonces es como difícil patentar este tipo de ejercicios tecnológicos. Tiene sus bemoles, habría que investigar, constantemente se está ajustando, pero no se puede transmitir. Pero hasta eso, fíjate que no hay una necesidad. Hoy estuvimos hablando con la ETAC Coacalco, y la invitación de nuestras pláticas es a que la gestión creativa es... no es un ISO, no se alinea ningún ISO que tiene que ser estricto, ¿no? Es así, a veces no. La gestión creativa tiene que ser más bien una metodología ágil que se mueva y que pueda adaptarse a cada proyecto. Entonces, yo lo que les digo a los chicos es, tengan su propio método, inventen, créenlo y compártanlo, ¿no? Mientras más ejemplos, casos de éxito y cosas de cómo gestionas este proyecto, pues se va a ir alimentando el proyecto y sobre todo el problema se va a ir resolviendo más, ¿no? Ya habrá de dónde un banco de soluciones de gestión ante proyectos de comunidad de imagen. Yo ahorita quiero hacer otro proyecto que traigo, es en mi comunidad, en mi barrio, quiero hacer un proyecto de señalética. Entonces estoy buscando cómo podemos mejorar la señalética y todo eso. Entonces este tipo de soluciones creo que son compartidas antes de patentarlas, creemos. Fíjate qué padre, Aldo, eres generador de soluciones, eso está padrísimo. Y antes de dejarte con Manu nuevamente, voy a mencionar tu correo electrónico, que es a@planetagráfico.xyz, ¿es correcto? Sí, de hecho ese de X, Y y Z tiene que ver con las generaciones, ¿no? Que nosotros trabajamos aquí, la generación X, Y y Z, las que estamos construyendo varios aquí. Anda, pues Aldo, en verdad nos da muchísimo gusto tener a generadores de soluciones como tú, y te dejo en manos de Manu nuevamente. Adelante. Gracias. No se oye el audio.
No soy yo, ¿verdad? Bien, bueno, en lo que Manu, seguramente Manu quedó pasmado por tantas ideas y por tantas innovaciones que nos estás mostrando aquí. La verdad es que todos estamos así bien, bien concentrados, escuchándote, escuchando todo lo que traes, todas esas ideas que están generando. Me imagino tu cerebro que siempre está así a 1000 por hora. Pero, bueno, entonces, mira, vamos, tenemos, no sé si el audio de Manu esté ya... listo, y si no, entonces vamos, tenemos aquí una liga, no te escuchamos, Manu, aún, pero si no, vamos a poner una liga, vamos a realizar una encuesta, okay, que nos va a ayudar a generar también nuestras conclusiones, que también nuestra compañera Inés nos puede apoyar un poquito más tarde. Y vamos a subir, por favor, hay una liga que tenemos que poner en los chats, tanto de YouTube como de Facebook, porque les vamos a pedir a todo el público que nos está acompañando en esta transmisión que por favor entren a esta liga y nos ayuden a contestar esta encuesta. Vamos a dar unos minutos. Vamos a dar unos minutos para que pueda estar esta liga a disposición de todos los compañeros. Es más, sí, ¿por qué no, maestro Aldo? También ayúdanos a contestar, ¿por qué no? Ya que claro. Pues sí, ¿por qué no? Hay que aprovechar a las mentes abiertas. Estamos viendo aquí la encuesta, se está proyectando y es lo que tenemos nosotros que contestar a la gente que nos está escuchando. El maestro Aldo Rodríguez Magaña, Aldo Roma, así es como él se hace llamar también, nos está ayudando a llenar esta liga de forums que se copió en las redes donde estamos teniendo esta transmisión, tanto en YouTube como en Facebook del Centro de Cultura Digital y también en el Facebook del Instituto Nacional de la Economía Social y en el canal de YouTube del Centro de Cultura Digital. También está ahí esta liga de forums para que nos ayuden a llenarla. Y Aldo, muy amable, nos está ayudando a llenar esto, que nos sirva como ejemplo, sí. Y estarlo viendo. Porque esta información nos va a ayudar a generar nuestras conclusiones. En verdad que estas charlas, bueno, en lo que concluyen y en lo que terminan de llenar este formulario, en verdad todas estas charlas nos sirven mucho porque a veces no sabemos, hay muchos jóvenes que tienen ideas, muy, muy buenas ideas, pero de repente no sabemos cómo desarrollarlas, cómo trabajarlas, cómo saber si nuestra idea es realmente efectiva y no hay de otra más que salir a la calle y preguntar, hacer encuesta, ir de puerta en puerta o con nuestros amigos, con nuestros compañeros de la escuela. ¿Qué necesitas? Oye, ¿cómo ves esta idea? ¿Te serviría de algo? ¿Ocuparía? ¿Te resuelve alguna necesidad? Y si es así, adelante, adelante. No, o sea, ahorita que lo dices, nos ha pasado en pláticas incluso que hacemos en las escuelas con los alumnos que nos dan ideas. Oye, ¿por qué en la plataforma no haces esto así? ¿O por qué la calculadora no la repolina? Sí. Y se sigue creciendo, ¿no? Sí, hay cosas que... todos tenemos mucho que decir y hay una frase que me gusta iniciar las pláticas, es que aquí nadie sabe más que todos, ¿no? Todos tenemos, el todo tiene mucho conocimiento, entonces cuando aportan los chicos se vuelve bien interesante la presentación. Aldo, ¿y alguna vez, digo aprovechando, verdad, alguna vez saliste tú a preguntar? ¿A presentar? ¿A preguntar? Ah, sí, era el primero.
de la maestría hice unas actividades y hicimos diferentes grupos como locales, donde invitábamos a nuestros amigos de diseño, que son los a los que estábamos enfocados primero. Ya después, cuando estábamos presentando las plataformas en las escuelas, hacía la cita en estos grandiosos sí de las escuelas. Cuando me decían sí, te acepto, ven. Ahí era una entrevista con el profesor, la coordinadora, y ahí también nos retroalimentábamos, presentábamos Planeta, y siempre retroalimentación, siempre es el contacto con las personas lo que hace fuerte, ¿no? Lo que está haciendo fuerte el proyecto. Aldo, pues en verdad nos dio muchísimo gusto tenerte acá con nosotros. Nada como tener personas como tú, que son personas que están innovando constantemente, que están tratando de resolver, que tienen un amor nato a los proyectos sociales, porque el dinero no lo estás viendo como un fin. Claro que es necesario, por supuesto, pero porque el dinero y estos recursos, pues bueno, nos ayudan, son parte del camino, es el medio que nos ayuda a estar cumpliendo nuestras metas, sobre todo en el tema de economía social. Muchísimas gracias, Aldo. Gracias. Y pues obviamente esta plática, no te vayas porque vas a cerrar conmigo. Sí, no quiero cerrar yo solita. Sí, la verdad es que yo quedé encantada con la plática, no nada más tuya, sino también del doctor Alexis, y que pues, el doctor Alexis tenía ahorita también otra plática que dar, y bueno, se tuvo que retirar a cumplir también con ese compromiso, pero la verdad es que de esta plática hemos aprendido que nuestras innovaciones tienen que responder a necesidades. Tenemos que salir a la calle, tenemos que salir a preguntar, tenemos que salir a ver si de verdad la idea que traemos va a resolver alguna necesidad, porque ahí es donde vamos a empezar a identificar a nuestros clientes. Ahí es donde vamos a empezar a identificar a nuestro público objetivo. Entonces, pues fue un gusto estar con ustedes en esta charla, y les recuerdo que vamos a tener una siguiente sesión, por supuesto, igual de interesante. Esta sesión está programada para el próximo 6 de diciembre a la misma hora, a las 5 de la tarde, y el tema va a ser gestión cooperativa y toma de decisiones en colectivo. En verdad, fue un gusto tenerlos con nosotros, es un gusto conocer mentes que brillan tanto porque nos contagian de ese brillo. Muchísimas gracias a todos. Mucho éxito y nos vemos el próximo 6 de diciembre a las 5 de la tarde. Que estén muy bien y un abrazo fuerte.